Pymes Perú. Continuamos con el programa Pymes Perú y justamente hoy día, hablando de Perú Emprende Empresa, hemos tratado los temas principalmente de la artesanía. Recuerden que existe la ley 29073, publicado el 27 de julio del año 2007, la ley justamente se llama Ley del Artesano y Desarrollo de la Actividad Artesanal. Un poco redundante, pero bueno, lo importante aquí es el artículo 9, el rol promotor del Estado. El Estado promueve y facilita el desarrollo de la actividad artesanal a través de los diversos sectores y niveles de gobierno, estableciendo mecanismos para incentivar la inversión privada, la producción, el acceso a los mercados interno y externo, la investigación y el rescate y la difusión cultural, así como otros mecanismos que permitan la organización empresarial y asociativa que coadyuvan al crecimiento sostenible de la artesanía. ¿Se estará logrando? Me vuelvo a preguntar, porque pareciera que en el sector artesanía sucede igual que en el sector, en la ley general de las MIPES o MIPYMES hoy, solamente hay 15.000 artesanos inscritos de los 750.000, según señala la directora de artesanía. De manera que se tiene que seguir difundiendo y trabajando. Vamos a conversar con nuestras colegas, ¿qué opinión tienen sobre nuestros artesanos? Buen día, Susana. Buenos días, Rómulo. Buenos días a todos nuestros televidentes, que tengan una gran semana de muchos éxitos. Con respecto al tema de la artesanía, justo lo que tú mencionabas, esta ley, si no me equivoco, esta ley también establece que el ministro debe ir en el Día del Artesano o en la Semana del Artesano al Congreso de la República y dar toda esta programación, hablar de cuál ha sido los resultados anteriores, cuál es el plan de este año. No sé si lo ha hecho, creo que no. Realmente, como tú dices, o sea, para muestra un botón, de 700 solamente hay 15.000. Empecemos por ahí, ¿no? Con el resultado de la gestión. Ahora, que es un número bastante considerable, ¿eh? Y porque la directora habla que hay aproximadamente 2 millones de personas que se dedican a la artesanía, pero de las cuales 750.000 lo hacen de manera permanente. Y si de esos 750.000 solo hay 15.000, definitivamente algo está pasando. Pero bueno, vamos a dejar de lado ahí al tema del Estado y la política para mirar un poco el sector privado, la reacción del sector privado. Han estado con una serie de actividades y una de ellas, aun cuando al parecer ha sido promovido por el MINCETUR, pero quien lo hace la realidad en la práctica, lo hace el sector privado, ha sido el campeonato. Primero, un campeonato deportivo relámpago que se hizo en el estadio Manuel Bonilla en Miraflores el domingo antepasado, y este domingo último, un campeonato en Cieneguilla, donde asistió nuestro equipo y presente estuvo Madeleine Zafra. ¿Cómo está, Madeleine? Muy bien, Rómulo, muy buenos días, queridos amigos de Pymes Perú. Nosotros estuvimos en el punto de la noticia, ¿no? Juntos con Daisy Padilla, viendo los pormenores, esperando acá a nuestra querida colega, pero viendo los pormenores de cada uno de nuestros queridos amigos artesanos. Y si bien es cierto, hemos estado en un mes de celebraciones, donde en ese campeonato se ha podido confraternizar y llegar a ese punto de unión que es lo que queremos todos nosotros, ¿no? ¿Cuántos equipos participaron? 22 equipos. 22 equipos en fulbito. En fulbito y 10 equipos en vóley. Ah, pues es interesante, ¿verdad, Susana? Llevar en un día 22 equipos no es fácil. Sí, permíteme saludar a la directora nacional de artesanía, a Madeleine Burs, quien nos dio todas las facilidades, al igual que a la señora Dalila Gamarra, para poder estar nosotros en cada momento, en cada jugada y llevarnos lo mejor de este campeonato. Mi curiosidad, ¿estuvo la directora de artesanía o es que mandó el saludo y su gente? No estuvo la directora, por diversos motivos, nos hizo llegar sus saludos. No la conocemos. No la conocemos, pero por diversos motivos nos hizo llegar. El que sí estuvo fue el ingeniero a cargo de ese evento. El subdirector. El subdirector, sí. Y don Pedro Morales, viejo amigo de los artesanos. Infaltable. Infaltable, ¿no? Así es. Ahora, de hecho, ¿quién ganó en el caso de vóley? ¿Quién quedó en el primer puesto? Mira, fue una... estar con ellos, vivir con ellos esos emocionantes momentos del campeonato donde cada uno, pues, luchar punto a punto, como ya también nosotros lo hemos venido teniendo, ¿no? En el primer campeonato de fútbol que ahora
a pedido de nosotras las mujeres, vamos a hacer de repente un campeonato también de vóley. ¿Por qué no? Sí, claro, claro, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué público, digamos, aproximadamente cuánto de público artesano y familia concurrieron a esta cancha deportiva en Cieneguilla? Yo creo que habrán habido unas 2.000 personas. Bueno, interesante, ¿verdad? Interesante. Sí, claro que sí. Y recalcar precisamente esa actividad, ¿no? Que el sector privado, el empresario pequeñito, el artesano, no espera sentado si el Estado viene o no viene, si lo hace bien, y si no, seguimos adelante. Para muestres esto, o sea, aún en su día, aún en sus propias actividades, organizan sus campeonatos, organizan sus ferias, organizan muchas cosas. Precisamente no hay nada más bonito que el estar en un día de campeonato, hacer esa relación con los demás, sentirse uno mismo, uno solo, ¿no? Un solo grupo sólido. Y eso lo hable realmente. Así es, Rómulo, permíteme decirte que este fue un encuentro de integración y confraternidad de todos los artesanos a cargo de la Dirección Nacional de Artesanía del Ministerio de Comercio y Turismo, que es lo que nos comentaban nuestros queridos amigos. Sí, definitivamente algo hace, no mucho. En el 2012 cerraron 4 millones de soles para gastos de publicidad para el sector artesanía. No sé cuánto fue el 2013, no hay cifras, señores. La transparencia, la ley de acceso a la información es justamente la ley de transparencia. Y deberíamos de saber cuánto asigna el MINCETUR para promover al sector artesanía. En capacitación, asistencia técnica, en promoción comercial, en actividades diversas de contratación. Ahí hay algunos puntos, definitivamente, que ojalá se corrija. Deberíamos de saber cuánto corresponde para este año 2014. Claro, las cifras hablan, ¿no? Y como bien dices tú, la transparencia que debe haber para podernos informar todos nosotros como comunicadores y poder expresar a nuestro público qué es lo que estamos teniendo. Ciertamente. Bueno, vamos a ir finalizando, pues estamos ya calentando motores para nuestra próxima edición Copa Pymes Perú, Susana. Así es, así que ya desde ya están todos invitados, pueden ir inscribiéndose a la página de Facebook de Pymes Perú por el inbox. Ya pronto les vamos a dar todos los detalles, estamos armando las bases, les vamos a dar todo lo que implica, los detalles, los requisitos, los costos y nada, invitarlos a todos los empresarios, a todos los grupos. Esperemos que ahora nuestros amigos artesanos también se unan a este campeonato, a esta segunda edición de la Copa Pymes Perú. Y de hecho vamos a iniciar las celebraciones del mes de Pymes Perú. El aniversario de Pymes Perú es en abril, su día central es el 28, y confiamos tener un encuentro con los que participaron en la primera edición Copa Pymes Perú, un campeonato relámpago, Madeleine. Así es, Rómulo, nosotros estamos a la expectativa de todos los grupos, de todos nuestros amigos que en estos momentos ya nos están escuchando y saben que el primer campeonato que hemos tenido de Pymes Perú fue bastante prolongado, de mucha lucha y de mucha entrega. Así que estamos queriendo decirles a todos ustedes que nuestra casa está abierta, las inscripciones ya están abiertas, los esperamos. Sí, definitivamente vamos a iniciar seguramente con este campeonato relámpago y luego habrá campeonatos descentralizados al interior de algunos distritos de Lima Metropolitana. Y por cierto, habrán otras sorpresas, como han solicitado aquí mis colegas panelistas, así es, de tener un nosotras las mujeres de vóley. Y de hecho, pues todo pedido en el marco de la participación de nuestros empresarios, micro, pequeñas, medianas empresas, eso será obviamente viable. Bien, muchas gracias por acompañarnos y vamos inmediatamente a las cabinas de Radio La Luz 1080 AM desde Lima, Perú. Hasta mañana. Pymes Perú.